En definitiva, el éxito del plan en Estados Unidos nos ha animado a hacerlo ahora en Rusia. ¿Y por qué en Rusia? Pues son varias las razones que nos mueven a haber optado por Rusia. Entre ellas, voy a destacar las siguientes. El tamaño de su mercado. Estamos hablando de 140 millones de habitantes. Estamos hablando de 12 ciudades con más de 1 millón de habitantes. También estamos hablando de crecimiento, gran potencial de crecimiento de este país. El Fondo Monetario estima un crecimiento potencial del 4% para los próximos años. Estamos hablando también del poder adquisitivo de 135.000 personas con un patrimonio superior al 1 millón de euros, que es un objetivo muy importante para lo que supone la industria de consumo de lujo española. Y también estamos hablando de un gran potencial en infraestructuras, en energías renovables y en general en toda la renovación del aparato productivo. También porque Rusia supone un país estratégico en la política del Ministerio, por su potencialidad para las empresas españolas y para los productos españoles. Tenemos una cuota de mercado del 1,1%, que está por debajo de lo que supone nuestra cuota de mercado mundial, que está entre el 1,6% y 1,7%. Bueno, tenemos un recorrido importante en Rusia, todavía un camino por recorrer importante. El número de empresas españolas que exportan a Rusia se sitúa actualmente en 4.350. La exportación el año pasado ha crecido un 35% y en enero de este año, que acabamos de tener la cifra hace apenas 2 días, ha crecido la exportación española a Rusia un 84%. Bueno, y también porque en Rusia nos conocen muy poco. Yo creo que en Rusia somos conocidos más por nuestra dimensión cultural, deportiva, gastronómica y nuestro clima, que por nuestra tecnología, por la calidad de nuestros productos y de nuestras empresas. Por eso, porque queremos que se nos conozca, hemos elegido este país para llevar a cabo esta segunda fase del plan. Bien, los objetivos del plan, aunque ahora le voy a ceder la palabra a Fernando Salazar, es mejorar la percepción de España en Rusia, mejorar el conocimiento, la imagen de la marca y los productos españoles, los sectores, las empresas, enfocar las actuaciones hacia sectores de alto valor añadido. Por eso vamos a poner el énfasis en sectores tecnológicos, en los que tenemos empresas españolas que son líderes mundiales, aunque muchas veces no se conoce este hecho, ¿no? Y apoyar la penetración de productos y empresas españolas en Rusia. Lo vamos a hacer de la mano de las comunidades autónomas. Esto es muy importante, que todas estas actividades las hacemos de la mano de las comunidades autónomas y, por supuesto, de los protagonistas que sois las empresas. ¿Cuáles acciones del plan? Es un plan, como decía antes, de 2 años, 70 actuaciones. Lo focalizamos en Moscú y en San Petersburgo, fundamentalmente. E incluye participaciones en grandes ferias y en exposiciones multisectoriales como la que vamos a inaugurar hoy. El presupuesto de este plan es de unos 20 millones de euros este año, 18 millones de euros el año que viene. Es un esfuerzo muy importante para nosotros, dadas las restricciones presupuestarias que conocen, pero estamos convencidos de que es un esfuerzo que merece la pena. Un esfuerzo que merece la pena por la importancia que tiene Rusia como un país grande y además con un gran crecimiento, un país que es distante geográficamente de España, pero cada vez es más cercano y con el que tenemos una relación política de primer orden.